nombre es José Antonio Mazariegos Santos. Soy de Guatemala, inmigrante. Vine a los Estados Unidos a los 10 años y voy a cumplir mis 40 este mes. Yo estudié aquí en el Instituto de Arte de Filadelfia. Estudié dibujos animados y me gradué en el 2003, y desde ahí he estado trabajando haciendo motion graphics o gráficas animadas. Lo de fotografía lo empecé como en el 2008. Fue algo que no estudié, pero me empezó a gustar mucho. Entonces, pues yo mismo empecé con una cámara point and shoot digital, pero no me daba los resultados que yo quería. Entonces empecé a buscar videos en YouTube para aprender cómo sacar mejor fotos, para mejorar, sacar el efecto que yo quería, que no me daba un point and shoot. Si le preguntas a los que me conocen, siempre me miran con mi cámara, siempre la llevo conmigo, y me gusta mucho street photography, porque hay mucho material, hay mucha gente en la calle, muchas cosas que se puede tomar fotos, pero a mí me gustan mucho los retratos. Hay mucha gente de diferentes culturas y eso me lleva, me gusta mucho. Bueno, a mí me gusta todo tipo de fotografía. Aquí miras más retratos, pero sí me gusta scenic, astro photography. He tomado muchas fotos de la luna. Tengo un lente de 600 millimeter, pero sí, la cara humana sí me gusta mucho también, y todos los rostros diferentes. Cada persona tiene una historia, y mirando a cada persona y pensando qué es la historia que quieren contar, o qué vida han vivido, eso me interesa demasiado. Mi consejo es, como alguien, un inmigrante que vino aquí a este país a una edad chica y sin hablar inglés, es que muchas cosas son posibles, solo tienes que practicar. Y si algo te interesa, hay que poner 100% o más y buscar cómo aprender, porque hay muchos medios, especialmente en YouTube, que así fue como yo aprendí cómo usar la cámara, usar el manual y cambiar todos los modos. Y con tiempo, si sigue practicando, va a mejorar y va a ser profesional. No necesita ir a la escuela, pero sí es bueno y es más rápido. Sí. Quiero agradecer a todos por venir hoy, especialmente a mis papás, que vinieron de Trento, por apoyarme siempre. Gracias. Everyone else here, thank you for coming. I never would have thought that I would have a Sonora Sandino. So thank you to Safi Barbacoa, a Ben, Michelle por introducirnos, Ben, a Cristina, del restaurante, que hacen muy buena comida. Gracias por tenerme.